Durante un encuentro con la prensa encabezada por algunos miembros de la ADP, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte aseguró la mañana de este martes estar en completo desacuerdo con la fusión del MESID y el MINER. Ruth Encarnación nos amplía. El delegado nacional de la corriente Eugenio María de Hostos, Julio Canelo, vociferó durante este encuentro que sería un abuso utilizar el 4% de la educación en conjunto con el Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, debido a la falta de eficiencia que presenta el Ministerio de Educación. Al 4% que implica la fusión del MINER con la MESID. Ese es un asalto al 4%. Nosotros creemos que sí debe haber una coordinación entre ambas instituciones, pero no lo de fusión, eso es desacertado. Y que tiene el trasfondo de eso es la búsqueda de privatizar aún más la educación dominicana. Por otro lado, nuevamente denuncian los supuestos sobornos que se están realizando desde algunos organismos del Estado, con la intención de interrumpir unas elecciones transparentes desde la Asociación Dominicana de Profesores. Ante la evidente determinación del oficialismo de asaltar la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras para ponerla a su servicio y colocar al magisterio en un estado de indefensión, las corrientes magisteriales Eugenio María de Hostos y Juan Pablo Duarte anunciamos al Magisterio Nacional la intención de participar unidas en las elecciones municipales y nacional de la ADP. Finalmente reiteran que la unidad y propósitos de acción que están llevando a cabo ambas corrientes llevará a sus aliados a garantizar y permitir que surja una dirección nacional y local con nuevos bríos y una visión comprometida con la defensa de la educación pública. Ruth Encarnación, Informativos Teleantillas.